es la sororidad. Tal vez te preguntes por qué en estos tiempos de lucha femenina esta palabra ha estado apareciendo continuamente. Bueno, para poder explicar por qué es tan importante, primero hay que saber su significado. La palabra sororidad se remonta hasta el año de 1970, donde la feminista más reconocida en aquella época, Kate Millett, propuso esta palabra con el fin de recoger una idea por la que luchaba en su día a día: conseguir una unión social entre mujeres sin que existieran diferencias de clases, religiones o etnias. A pesar de que hemos visto en estos últimos días que el apoyo entre mujeres es indiscutible, en muchas ocasiones no es así. Tal vez te parezcan ideas bastante bobas y hasta ridículas que en pleno siglo XXI se sigan llevando a cabo, pero desafortunadamente es así, y lo peor de todo es que se siguen fomentando. La cultura de México es bastante arraigada y es muy difícil de cambiar. Por eso es que las mujeres de ahora nos enfada tanto que la sociedad nos juzgue por precisamente eso, tratar de cambiar las costumbres que se han llevado por años. Una cultura en la que nos han entrenado para hacer competencia entre nosotras, para hacernos pensar que somos enemigas y no aliadas, lo cual es completamente erróneo, ya que como hemos visto en estos últimos días de violencia hacia la mujer, somos nosotras mismas las que nos apoyamos, las que nos defendemos y peleamos por salvar a la otra de algún peligro inminente. La violencia hacia nosotras es una conducta que no diferencia entre edades, etnicidad, color de piel, nivel de ingresos, credos, estudios o culturas. Lo más importante es que la sororidad tiene implícita la transformación de las relaciones entre mujeres y despliega nuevas posibilidades de vida. Recordemos siempre que juntas somos más poderosas. Para poder llevar a cabo una buena sororidad, te recomiendo que sigas los siguientes pasos. Paremos de juzgar nuestra apariencia física y la de las demás. Tengamos siempre presente que las decisiones sobre nuestro cuerpo son solo nuestras. Evitemos juicios sobre quienes han decidido o no tener hijos. Respetemos las formas en que las demás eligen vivir su sexualidad. Omitamos calificar y/o cuestionar estas elecciones. Nunca justifiquemos el acoso o la violencia hacia otras mujeres, ni dudemos de sus testimonios. Prohibido decir, ella se lo buscó. Evitemos reproducir ideas y juicios sobre nosotras, como que somos débiles, dramáticas, histéricas, etc. Seamos amables y generosas con las demás. Seamos esa persona que nuestras amigas llamarían sin importar el problema que tuvieran. Cuando una mujer nos quiera hablar mal de otra, expliquémosle el grave error que está cometiendo al dejar de ser una aliada. Cuando conversemos con nuestras amigas, incluyamos temas de autocuidado. Generemos una red de seguridad con nuestras amigas. Mantengámonos en comunicación y estemos al pendiente de nuestras ubicaciones y tengamos planes de contingencia. Sumemos a todas las amigas que podamos. Por lo cual, crear una red de apoyo entre mujeres es tan importante en nuestro presente y futuro. La solidaridad entre las mujeres va más allá de la amistad. Es una conexión que la trasciende. Es la hermandad, el apoyo y la confianza entre nosotras. La sororidad es ese sentimiento que nos anima a salir en masa a la calle a exigir justicia. La sororidad nos hace identificarnos con la otra y también sentir que no estamos solas.